Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy, como estarán viendo en el título de la miniatura, les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite, el cual los ayudará a conseguir de manera más rápida y sencilla el nuevo estilo de brillo solar, que sería justamente este estilo, el cual como verán nos pediría conseguir 10 niveles de la cuenta, y con este bug estarán subiendo bastante rápido de nivel, así que en esta ocasión te recomiendo que te sientas, te pongas cómodo, que iniciaremos con este video. Pero antes que todo, tienda de objetos de Fortnite, apoya a un creador y código JacoboYT en la tienda de Fortnite. En serio, esto ayuda muchísimo al canal. Si este video es muy apoyado, seguiré trayendo más bugs de experiencia por el canal. Nos iremos en código de la isla y colocaremos el siguiente código que te dejaré aquí abajo en la descripción de este mismo video: 9764-0194-8834. Será el código que estaremos utilizando en esta ocasión. Le daremos enter, le daremos en jugar, le daremos en partida privada, le daremos en jugar y esperaremos a que nos cargue este mismo mapa de una forma rápida. Una vez que ya les haya cargado en esta ocasión este mismo mapa, lo primero que le daremos será en configuración y le daremos iniciar o la teclita que nos aparezca ahí de esta forma. Y ahora pues bueno, tenemos que esperar a que nos cargue. Paso importante, hay dos pasos importantes que tienen que hacer para que el bug funcione a la perfección, así que bueno, esperaremos a que nos cargue. Una vez que ya nos haya cargado justamente el mapa, que la verdad es que no tarda casi nada, comenzaremos con los dos métodos para que este bug funcione a la perfección. Número 1, tendremos que esperar de 10 a 15 minutitos en este mapa para poder conseguir la mayor cantidad de experiencia posible, así que bueno, ustedes simplemente tienen que esperar de 10 a 15 minutitos para poder conseguir muchísima XP. Y como paso número 2, tendrán que venir al botón de apoya a un creador, quitar este código y colocar el código JacoboYT. Esto es importante que todos ustedes lo hagan. Como les decía, justamente aquí colocaremos el código JacoboYT en la tienda de Fortnite para que pues obviamente todo esto ayude muchísimo al canal. Le daremos en aceptar y muchas gracias a todos los que ya están colocando el código JacoboYT para pues obviamente que este bug funcione a la perfección. Ahora simplemente esperaremos los minutitos de aquí a lo que nos empiece el mapa, y bueno, mientras esperamos, como verán, subiremos algo de XP. Bueno amigos, ya una vez que hayan esperado de 10 a 15 minutos aproximadamente, lo malo de este mapa es que no hay contador, así que yo espero que haya esperado 10 minutos aproximadamente. Bueno, comenzaremos con este bug. Principalmente tendremos que buscar el ganchito, agarraremos este lanzaventosas que tenemos por acá, y pues bueno, este nos ayudará rápidamente. Ahora tenemos que buscar este que se llamaría Kills World Record, el cual bueno, aquí justamente comenzaremos a subir tres rampas hacia arriba en la parte trasera de este, pues bueno, como logotipo le podríamos decir. Así que sería una, dos y tres de esta forma, así, atrásito de este, y de aquí para adelante construiremos 12 suelos hacia enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de esta manera, para que quede así, 3 rampas, 12 suelos. Y aquí en la, bueno, en la parte de en medio encontraremos este botoncito, el cual sería el Secret Room, el cual nosotros interactuaremos de esta manera. Y como verán, 19.000 puntos de experiencia solamente por entrar a este apartado. De aquí interactuaremos con todas estas estrellitas, las cuales nos activarán pues obviamente de manera especial la experiencia de forma AFK, así que interactuamos con todas y cada una de ellas. Es poquito XP, pero bueno, no se preocupen, de aquí nos podemos salir y a la bestia, 12.000 puntos de experiencia, que obviamente es una locura. Con los 19.000, pues bueno, ahí vamos, así que este bug la verdad es que está increíble. Ahora iremos con el siguiente bug en esta ocasión que tendremos aquí en el mapa, y bueno, lo único que tenemos que hacer es subir nuevamente aquí, y una vez llegando hacia las 12 rampas de esta forma como lo estoy haciendo yo ahora mismo, bueno, aquí subiremos 10 rampas hacia arriba a partir de la doceava suelo, así que serían 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de esta manera, así es, son 10 rampas hacia arriba, y aquí colocaremos un suelo y nos volteremos a ver hacia allá y subiremos 6 rampas más de este lado, así que será 1, 2, 3, 4,
4, 5 y 6 de esta forma. Y aquí comenzaremos con los siguientes bugs. En esta esquinita encontraremos este botoncito secreto, el cual pues bueno aumentará más la experiencia como pueden observar. Y ahora colocaremos este siguiente botoncito, en el cual pues bueno como pueden ver empezamos a subir más rápido de experiencia dentro de Fortnite, que obviamente viene súper mega bien para este método o para este bugcito de XP que les traigo en esta ocasión. Así que bueno, ahora pasaremos con el siguiente método. Lastimosamente no se grabó la anterior parte, pero bueno, se los voy a mostrar en esta ocasión lo que tenemos que hacer. Primero que todo tendremos que estar construyendo aquí al lado de nuestro monito lo que vendrían siendo 5 rampas hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5 de esta manera. Y aquí construiremos 8 suelos hacia adelante a partir de estas 5 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de esta forma. Y aquí en la parte de en medio, ahorita a mí ya no me sale, pero a ustedes les aparecerá un botoncito aquí en la parte de en medio, con la cual pues bueno, la experiencia incrementará como podrán estar observando. Ya llevo 38.000, que la verdad vienen muy bien. Y de aquí construiremos lo que vendría siendo una rampa hacia arriba y lo que vendrían siendo 6 suelos más hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta manera. Y de aquí voltearemos del lado izquierdo de estas letras y construiremos una rampa más y 6 suelos más hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de esta manera. Y aquí en la parte de en medio encontraremos este otro botoncito, pero este no lo vayan a presionar aún. Este lo dejaremos al final para conseguir la mayor cantidad de experiencia. Ahora simplemente esperaremos, iremos por el siguiente método. Bueno, como les decía, iniciaremos buscando este de Pro 1v1. Y aquí justamente tendremos que rotar esta rampa así para ponerla hacia abajo de este apartado, de este letrerito, de esta forma como lo estamos haciendo. Ya de aquí podemos poner la rampa normal. Y bueno, aquí justamente estaremos poniendo lo que vendría siendo 5 suelos hacia adelante. 1, 2, 3, 4 y lo que vendrían siendo 5 suelos. De aquí voltearemos hacia la derecha y construiremos 4 suelos más. 1, 2, 3 y 4. Y de aquí nuevamente voltearemos a la izquierda y construiremos 3 suelos más. 1, 2 y 3 justamente. Y aquí en la parte del medio encontraremos este botoncito de Secret Room, el cual lo presionaremos. Nos saldrá este pequeño, pues bueno, zombie, el cual nosotros tenemos que estar matando. La verdad es que se van a tardar tal vez un poquito en poderlo eliminar, pero bueno, ustedes simplemente continúen con esto. Aquí pueden agarrar 2 minigun para que el proceso sea pues obviamente mucho más rápido, o se pueden subir de aquí para que pues obviamente este mono no les inflija pues bueno daño a este zombicito. Así que empezamos a infligirle todo el daño posible a este tipo, de esta forma como lo estoy haciendo yo. Puede tardar un poquito en pues obviamente eliminarlo, así que pues bueno, solamente tengan paciencia. Quiero ver cuánta cantidad de experiencia me va a entregar. Ahí estamos, justamente nos empieza a entregar pues bueno muchísimo más rápida la experiencia de forma AFK. Ya de aquí nos podemos estar saliendo y nuevamente regresaremos por aquí atrás, como lo estoy haciendo aquí. Eso sí, cuidado, regresaremos por aquí justamente, y de aquí en lo que vendría siendo este apartado que les dejé, comenzaremos a subir 7 rampas hacia arriba a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de esta manera. Y de aquí colocaremos un suelo y hacia la derecha, contando 4 a partir de este. 1, 2, 3 y 4. Y de aquí nuevamente a la izquierda 3 más. 1, 2 y 3 de esta forma. Y aquí en este apartado estaremos encontrando, según yo era por aquí, lo que vendría siendo otro botoncito. Ok, me confundí, no eran 3 suelos, sino que son 3 rampas hacia arriba a partir de los 4 suelos a la derecha. 1, 2 y 3, que serían 3 rampas. Y aquí encontraremos el botón más roto de este mapa, el cual pues obviamente nos ayudará a conseguir mayor cantidad de experiencia, como pueden estar observando. 79.000, 85.000, 91.000, 100.000 de experiencia. Ok, pueden ver que ese es el botón más roto que tenemos. Junto con los demás pues obviamente conseguiremos la mayor cantidad de experiencia posible en el mapa. 168.000, 177.000, 184.000. No manchen, de verdad que es una cantidad de experiencia fenomenal. 207.000. Ok, una locura de XP. Ya subimos ahí 3 niveles muy rápido. Y ahora pues simplemente lo único que podemos hacer para aumentar toda esta cantidad de experiencia es regresar al último botón que les dije que esperaran todos ustedes. Venir por acá. Aquí todavía seguimos subiendo un montón de experiencia. Venimos aquí, Secret Room, y empezamos a saltar en esto mismo.
mismo. Y como verán, pues bueno, aquí simplemente ustedes lo pueden dejar. No vayan a pulsar ese botón de exit, porque si no, pues lo sacará y ya no podrán conseguir experiencia. Y aquí se pueden quedar de forma AFK, consiguiendo todavía mucha más cantidad de experiencia. Se pueden ver los videos que ya subí por el canal. Y bueno, entre más. Mientras tanto, pues bueno, sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Recuerden que si fue así, pueden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Vayan a ver el video anterior, que es un último regalo, y apoyen mucho esto para que siga trayéndoles más bugs de XP. Adiós, adiós, amiguitos.